Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión más del curso de álgebra lineal. Y lo que vamos a tratar de hacer hoy es acercarnos un poquito más a una definición formal de determinantes y pues también ir teniendo un poco una idea más general para poder calcular los determinantes, ¿no? Ahora vamos a el pizarrón y continuamos. Ok, entonces seguimos hablando de determinantes. La misión de hoy es aproximarnos un poco más, un poco menos platicado, ¿no? Entonces, vamos a tomar una matriz con entradas A y J, ¿no? N por N. En el campo que sea, ¿no? En algún campo. Y vamos a tomar las columnas. Vamos a suponer que esta la podemos escribir en términos de sus columnas como A1 hasta AN. Ahora, cada AI pues es de la forma A1I, A2I hasta ANI. Esto lo podríamos reescribir como el A1I multiplicado por el vector de la base canónica E1 y cada uno de los elementos de la misma forma, ¿no? Es decir, usamos la base canónica para describir esto como las coordenadas por la base canónica, ¿no? Esto es la suma desde que K vale 1 hasta N de A, K, I, E, K. Borro. Ahora, cuando hacemos el cálculo del determinante, por ejemplo, para el B1 o para el A1, perdón, A1 hasta AN, escribimos el A1 de esta forma, ¿no? Esto es el determinante de la suma de A, K, I, E, K, gorro y igual a 1 hasta N, perdón, K igual a 1 hasta N, y luego sigue el A2 hasta AN, ¿no? Pero esto lo podemos reescribir como, usando las propiedades de linealidad del determinante, como la suma,
sobre las Ks desde 1 hasta N de AK1 por el determinante de quién, de AK, de EK, perdón, por A2 a N, ¿no? Con A2 hasta N, ¿no? Es decir, la matriz que en la primera columna tiene cero, salvo en el lugar késimo, que es 1, el vector, perdón, y el resto con lo de la matriz original. Ok. Luego, hagamos lo mismo, pero para la segunda columna. Entonces, haciendo A2 igual a la suma desde que K vale 1, digámosle K2 vale 1 hasta N, de A K2 2, K2. Y entonces calculamos el determinante de A1 hasta AN. Ya teníamos la suma desde que K. Y vamos a ponerle K1 vale 1 hasta N de AK1, 1. El determinante de K1 por. Y luego la suma de que K2 vale 1 hasta N de A K2 2 E K2 borro, luego sigue A3 bla hasta A N, y otra vez podemos sacar la suma, ¿no? Entonces tenemos la suma desde que K1 vale 1 hasta N de las A K1 1, la suma de las K2 desde 1 hasta N de A K2 2 por el determinante de K1 E K2, luego A3 A N, y así nos seguimos, y lo que vamos a obtener después de aplicar esto varias veces es una expresión de esta forma, ¿no? Para todas las renglones, las columnas, hacemos lo mismo, ¿no? Kn desde 1 hasta n de ak sub n n por el determinante de EK1, EK2, EKN, ¿no? Son los mismos, pero los vamos a ir utilizando y utilizando, ¿no? Entonces, en principio, usando las propiedades que ya habíamos estudiado la vez pasada, es una forma de aproximarnos al cálculo formal de los determinantes, ¿no? De hecho, todavía más, esto lo podemos poner como la suma sobre I desde 1 hasta N de la suma de las KIs desde 1 hasta N, ¿de quién? De A, KII por el determinante ese, ¿no? Pero digo, no siempre nos vamos a ir en orden, y tendría que dar lo mismo si permutamos
los según las propiedades que vimos, ¿no? Tendría que dar lo mismo si permutamos los índices, ¿no? Entonces, se acordarán de las clases de álgebra superior o de álgebra superior 1 o 2, no sé dónde, no me acuerdo dónde se ve, que se puede definir una permutación como una biyección de un conjunto finito, ¿no? Por ejemplo, de n símbolos, que esta biyectiva, ¿no? Esta es una permutación. Entonces, la phi aplicada a cualquiera de estos números nos da otro de estos números, pero entonces no tenemos por qué ir en orden, ¿no? Entonces, el determinante de la matriz lo podemos reescribir como la suma sobre todas las posibles permutaciones de n símbolos de a sigma 1 1 a sigma 2 2 hasta a sigma n n por el determinante de la matriz pues con puros ceros y unos, ¿no? E de sigma n, ¿no? ¿En qué orden están? No es tan relevante. Al menos no para la definición, ¿no? Ok. Ahora, este determinante es 1 o es menos 1. ¿Cuándo va a ser 1 y cuándo va a ser menos 1? Pues vimos, ¿no?, que con cada intercambio de columnas, el determinante cambia de signo, ¿no? O sea, el determinante de la identidad, que es la que formamos con E1, E2, E3, E, hasta EN, es 1. Cambiamos uno de los. Intercambiamos dos, dos columnas. Por ejemplo, la EJ con la EK. Y vamos a tener el determinante menos 1. Intercambiamos otra y entonces, ¿de qué va a depender? Va a depender de la paridad de la permutación, ¿no? Entonces, si se acuerdan, esto vamos a ponerle si sigma es par y si sigma es impar, ¿no? Cualquier permutación la podemos descomponer en un número finito de intercambios 2 a 2, ¿no? De transposiciones se les llaman, ¿no? Entonces, esas transposiciones, si tenemos un número par de transposiciones, decimos que la permutación es par, y si tenemos que hacer un número impar de transposiciones, entonces la permutación es impar. Entonces podemos reescribir esto de acá, ¿no? El determinante, ya ni siquiera le ponemos todas las A, I's. El determinante de la matriz A, pues va a ser la suma sobre las permutaciones de n símbolos de A sigma de 1 hasta A, 1 hasta A sigma n n por el signo de la permutación sigma, ¿no? Es decir, por 1 o por menos 1, dependiendo si para construir esta matriz hacemos una permutación par o impar. Ok.
¿no? Entonces, eso es, digamos, de manera formal. Entonces, ¿cómo construimos a partir de allí alguna forma de calcularlo, ¿no? Entonces, la más conocida utiliza lo que se llama la expansión por cofactores. Entonces, vamos a ver. Expansión por cofactores. Esto es... Vamos a llamarle A mayúscula J barra K a la matriz A. No, es una matriz, o sea, si A es una matriz N por N, esta matriz va a ser una matriz N menos 1 por N menos 1, obtenida omitiendo la fila J y la columna K de A, ¿no? Es decir, si tenemos A1, 1 hasta A, digamos, acá está la AK1 hasta la N1, y por acá llegamos a la AJ1, AKJ, a perdón, a JK, no, ¿cómo? A 1J, a KJ, a NJ, y así lo que hacemos es omitimos esta de acá y omitimos esta de acá. Y nos quedamos con la matriz, ¿no? La A, J, barra K. Es la A, 1, 1. Y llegamos hasta la A, 1, J, menos 1. Y de ahí nos saltamos a la A, 1, J, más 1. Hasta la A, 1, N. Y nos seguimos hasta la A, K, menos 1, 1. Seguimos con A, K, más 1, 1. Y demás, ¿no? Más o menos se hacen la idea. Entonces, a esa le vamos a llamar el menor KJ, ¿no? Ahora, si A es una matriz N por N, para cada J entre uno y N, ¿no? Para cada J adecuada, el determinante de A lo podemos escribir como el elemento AJ 1 por menos 1 a la J más 1 por el determinante de A J barra 1 más A J 2 menos 1 a la J más 2 por el determinante de la A J barra 2 A J N menos 1 a la J más N el determinante de A J barra N, que lo podemos escribir como la suma desde que K vale 1 hasta N de A J K por menos 1 a la J más K por el determinante de la matriz menor a
JK. Y podemos hacerlo también por columnas, ¿no? Pero digamos es la misma cuenta. Entonces, a ver, vamos a hacer la prueba. Entonces, nada más aquí hay que recordar que el determinante de A es el determinante de la traspuesta de A y por lo tanto da lo mismo si empezamos con columnas o con renglones, ¿no? Entonces, el caso Trivilín es si tenemos el A11 sin pérdida de generalidad, el único término no nulo. En la primera, en el primer renglón, ¿no? O columna o lo que sea. Entonces la idea va a ser de la de la matriz que nos queda, podemos decir, tenemos en este caso que A es de la forma A11, todos estos son ceros, y aquí vamos a tener otras cosas y otras cosas acá, ¿no? O sea, tenemos una submatriz que tiene otra cosa. Lo que vamos a hacer es aplicarle Gauss a esto para convertirlo en una triangular superior, ¿no? Entonces esto nos lo llevamos a una cosa del estilo A11 A barra 2,2, A barra 3,3, hasta A barra NN. Aquí cualquier cosa y debajo de la diagonal puros ceros. ¿No? Ahora, ¿qué pasa con esta matriz triangular? Esta matriz triangular, ¿no? Lo que estamos haciendo es escribir a A como una producto de matrices elementales por la misma A, ¿no? Esta vamos a llamarle A tilde, ¿no? Entonces la transformamos con las matrices elementales. Entonces el determinante es menos 1 por el número de matrices que tenemos acá, por el determinante de lo que nos queda acá, ¿no? Que realmente lo único que nos interesa es esta submatriz de aquí, es decir, vamos a tener el determinante de A es A11 por menos 1
No, no por menos 1. A11 por el determinante de la A11. Si tuviéramos A12, es el término no nulo. Entonces el determinante de la A, haciendo un argumento parecido, pues es A12 por menos 1 por el determinante de la A1/2, ¿no? Ok. Y así nos podemos ir, ¿no? Entonces, podemos escribir el determinante de la A como menos 1 a la 1 más k por ak, a1k por el determinante de la a 1 barra k. Si a1k es el término no nulo en el primer renglón, ¿no? Ahora, en el caso general, vamos a definir AK con superíndice K, es A, pero vamos a reemplazar esta con la matriz que tiene ceros, excepto en el A1K, 0, y acá vamos a tener la A11, y por acá algo, ¿no? Entonces, el determinante de esta matriz es menos 1 a la 1 más k por a1k, el determinante de a1k, ¿no? Y el determinante de a, por linealidad, lo podemos escribir como el determinante de A1 más el determinante de A2, así hasta el determinante de AN, ¿no? Y esto es la suma desde que K vale 1 hasta N, de menos 1 a la 1 más K, A1K por el determinante de la A1K. Y lo mismo para cualquier otro renglón, ¿no? Esto es para el primer renglón, pero sin pérdida de generalidad podríamos hablar aquí del y demás, ¿no? O sea, eso no va a depender de qué renglón estamos utilizando, siempre que podamos pivotear la matriz, ¿no? Entonces, ahí está. Ahora, esta cantidad de acá, ¿no? Vamos a definir los cofactores CJK, van a ser los términos de la forma menos 1 a la J más K del determinante de la matriz AJ barra K. Son los cofactores de A, ¿no? Y entonces con esa notación vamos a tener que el determinante de la A es la suma desde que K vale 1 hasta N
de AJKCJK. Ahí está. Y entonces a esta cosa se le va a llamar la expansión, el determinante vía cofactores, o la expansión del determinante por cofactores. ¿Qué pasa con la inversa? Pues la inversa, vamos a ver en la siguiente sesión cómo podemos calcular el determinante vía cofactores, y vamos a comprobar algo que queríamos usar desde la otra vez, ¿no? Pero bueno, hasta aquí le vamos a parar y nos vemos en una siguiente sesión.